Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? El día de hoy es jueves 25 de febrero de 2021 y la siguiente actividad que vamos a desarrollar es de pensamiento matemático. Así que ve por tu libro de matemáticas porque lo vas a necesitar. ¿Qué es lo que vas a hacer el día de hoy? Pues vas a resolver problemas matemáticos en relación a una cantidad. En tu página del libro de pensamiento matemático 68 o 70, recuerda que hay dos ediciones, vas a abrir tu libro y la actividad es Día del Ejército Mexicano. Seguimos hablando de el Día del Soldado. También vas a necesitar tu lápiz y crayolas. Vas a identificar los datos de un problema de cantidad. Observa muy bien, en la parte de arriba viene la fecha, febrero 19, después te pide que registres tu nombre. La fecha, ¿qué fecha vas a registrar? La del día de hoy, 25 de febrero de 2021. ¿Qué observas en esta página? Mira, aquí dice Día del Ejército Mexicano y aquí arriba tenemos unas figuras y adentro hay unos números. Abajo tenemos unos soldados. ¿Qué es lo que vas a hacer? Pues vas a colocar el orden en el que están, de izquierda a derecha. ¿Cuál va a ir en el orden? Se llama ordinalidad, porque aquí viene la indicación. Dice, une con una línea el número ordinal en el que está acomodado cada soldado, iniciando de izquierda a derecha. Es decir, vamos a comenzar con el número 1. El número 1 lo vas a llevar al soldado que está en el primer orden de la fila, ¿sí? Y así sucesivamente. Es una actividad que te toca resolver y lo vas a lograr. Cuídate muchísimo, te mando todo mi cariño, envíame tu evidencia. No se te olvide lo muchísimo que te quiero y te envío muchos besitos. Nos vemos en la siguiente actividad.